Gracias por continuar con nosotros. Pues ya está aquí nuestro primer invitado, Walter Emerson García López, de Emprendimiento Vivero Express. Pero también antes de darle a conocer este importante tema, pues que se va a hablar, sobre todo pues que está relacionado con las plantas, pues queremos decirle que ustedes pueden llamar a los teléfonos de Canal 12, porque pues hay una rifa de una plantita. Vean, ahí está, muy bonita, para que ustedes pues llamen y sean uno de los ganadores. Vamos a recordarle los números de teléfono, que es el 2266-9983 y el 2266-9984, así como el 2266-0691. Pues, como les decíamos, él nos va a hablar sobre los hongos más comunes en las plantas. Buenos días, coméntenos un poco este importante tema y también hacerle el llamado a los televidentes para que se lleven esta bonita planta. Sí, muy buenos días y gracias por la oportunidad que me han dado de estar aquí nuevamente en el programa. Como miramos pues al principio, tenemos un baby root para rifar a cada uno de los televidentes que está viendo, ¿verdad? Para que vean la llamada. Llevamos dos tipos de plantas ahí en la maceterita de barro. Esta maceterita es proveniente de San Juan de Oriente. Está muy bonita. Trabajamos con artesanos de San Juan de Oriente. Con el tema de los hongos es muy común aquí en el lado cálido de Managua, porque muchas personas van al lado de Masaya, Catarina, a comprar plantas, y cuando vienen aquí las plantas presentan plagas, y las más comunes son los hongos. Hay un tipo de hongo que en la hoja, en la parte superior de la hoja, se pone como blanca, una telilla blanca. También hay otro que se pone como una telilla en negro. Y el más común que miramos nosotros es la cochinilla, que es como una esponjita blanca pequeñita que se impregna en la hoja. Cada uno de estos hongos es proveniente por exceso de humedad e incluso hasta por el agua de lluvia. Uno de los factores de que da este tipo de hongo es porque tal vez si la planta está en una macetera no tiene un buen drenaje. Entonces la planta necesita tener un buen drenaje y una moderación de riego en la planta, porque normalmente las personas están acostumbradas a estarle echando agua y agua porque la planta necesita agua. Y no es así. La planta necesita tener un poco de agua, no en exceso, porque lo que puede hacer es que se pudra la raíz. Entonces el hongo por sí, él es atraído por la humedad, y entre más húmeda tenga la planta, más se va a brotar el hongo. Ahora, algo importante pues que usted decía de los tipos de hongo, pero pues hay personas que les gusta, son amantes de las plantas, pero tal vez no conocen de este tipo de hongo y lo ven normal, pues tal vez la hoja le está presentando pues ese detalle, pero tal vez no le prestan atención, y eso ocurre de que la planta se muere, ¿así? Sí, de hecho, pues cuando uno empieza a detectar que una planta tiene hongo, lo primero que debemos hacer es ponerla en cuarentena. Si está en una macetera, aislarla del resto de las plantas, porque el hongo también se transmite y se puede propagar en el resto de las plantas. Y lo segundo que podemos hacer es eliminar todas las hojas afectadas, y así evitamos pues de que se siga propagando más en la planta. Y como tercera recomendación, lo que podemos hacer es buscar un insecticida, que el más común que nosotros utilizamos es la cipermitrina, pero también podemos hacerlo con insecticidas caseros, como es con el agua de ajo. Entonces el agua de ajo lo que hace es que ahuyenta la plaga y evita que las hormigas o las langostas se le acerquen y se las coman a las plantas. Importante, ¿y esto aplica para todo tipo de plantas? Sí, cualquier tipo de planta. De hecho, pues la cochinilla, que es un insecto blanco como algodón, se mira bastante en los rosales. Entonces, cuando uno tiene una planta de rosa, es lo que hace, aparece la cochinilla y la mascarilla negra que se les pone en la hoja. Entonces, lo que tenemos que hacer es eliminar esa hoja. Ahora, digamos, ¿qué tipo de planta es más propensa a estos tipos de hongo, cualquier planta? Sí, cualquier tipo de planta es propensa a este tipo de hongo. Es por el cuidado que le damos, como les estaba comentando, por el exceso de agua. En este caso, digamos, ¿cómo debe ser pues, la regulación de,
del agua, la cantidad que se le debe de proporcionar. Unos lo hacen, digamos, los riegan en la mañana y también en la tarde. ¿Cómo debe ser ese procedimiento para que funcione bien la planta y no tenga, digamos, ningún tipo de problema? Bueno, el cuidado del agua es sencillo. Primero tenemos que ver en qué ambiente está la planta, si está dentro de la casa, si está fuera de la casa, si le da el sol directo o si no le da el sol o es el sol indirecto. Entonces lo que podemos ver es, si está afuera en el patio, entonces sí necesita suficiente agua porque el sol la va a deshidratar rápidamente. En el caso de las plantas que tenemos dentro de la casa, depende también de qué tan hermético sea el lugar, así podemos controlar nosotros el agua. Si es bien hermético, entonces necesitará agua por lo menos una vez por semana. Si es una macetera de barro, lo que hace el barro es mantener la humedad y no se va a secar fácilmente la tierra. Pero si está afuera de la casa, sí, el aire, el sol, ese ambiente hace que el agua se evapore rápido. Ahora, usted dice algo importante, te vas a los departamentos, compras tu planta, pero ya vienes aquí a Managua y a la vez un poco diferente. Esto incide bastante el clima, ya decía usted en este caso, ¿qué debe hacer la persona, por ejemplo, si la trae a departamentos? ¿Cómo debe iniciar ese cuidado pues, para evitar que la planta se muera? Sí, el clima en Catarina es un poco más fresco, el clima de Managua es más caliente. Entonces lo que nosotros recomendamos es cuando usted traiga su planta hacia acá a Managua, dejarla reposar por lo menos unos 3 días antes de ser plantada. Porque lo que pasa es cuando nosotros plantamos una planta, ¿verdad? Al día siguiente, el mismo día que nosotros la traemos, lo que pasa es que se daña la raíz y maltratamos su hojita. Entonces ella tiene que adaptarse al clima. También podemos, si vamos a plantarla en el suelo, tenemos que hacer un hoyo profundo y ancho y remojarlo con un poco de agua. Y eso se tiene que hacer tipo 4 o 5 de la tarde cuando ya el clima está más fresco. Ahora, en este caso también, digamos, hay flores o plantas que deberían de ser adecuadas al lugar, al clima de cada departamento para evitar pues esto de que venga emocionado que traes una planta bonita pero se te murió. Sí, de hecho pues hay varias personas de aquí en Managua que les gustan las plantas que aparecen aquí en el lado del crucero, que son las mil flores. Son bonitas. Sí, pero el problema es que las mil flores son de un clima más fresco y en Managua es demasiado caliente. Tenerlo con abanico. Dentro de la refrigeradora. Imagínense. Sí. Entonces, hay tipos de plantas que sí las podemos tratar bien dentro de la casa y otras no. Eso implica, ¿verdad? Tienes que preguntarle a las personas de dónde compran las plantas, en el caso de los viveros, cuáles son sus recomendaciones. Y pues tienen que preguntar que si las plantas las puede tener dentro o fuera de la casa. Que normalmente todos los viveristas hacen eso, dan sus pequeñas recomendaciones. Interesante, en este caso digamos, ¿cuáles son las plantas, por decirlo así, más recomendables que pueden ser resistentes al calor o al cambio, digamos, de temperatura aquí en la ciudad de Managua? La más común que nos han comprado a nosotros son las lenguas de suegra. Son resistentes las lenguas. Son resistentísimas, la lengua de suegra se adapta a ambos climas, puede estar dentro de la casa, puede estar fuera de la casa, en el sol directo, puede estar en sombra, entonces ella es bien resistente. Por algo de ese nombre, sí. Sí, de hecho, porque es una planta elegante, siempre y cuando buscamos una macetera adecuada también para darle más realce al hogar. Y esa no requiere cantidad de agua, digamos, que todo el día o todos los días se la puede proporcionar. No, de hecho, pues la planta trae una sábila bien fuerte y ella mantiene su agua, tipo los nopales también, como el nopal en el desierto, ella mantiene su agua. Ahora, en este caso, digamos, centrémonos un poquito también en esta planta de que pues se va a llevar el amigo televidente que debe de tomar en cuenta para pues su cuidado, para que esta persona pues que se la va a ganar en esta rifa, que le recordamos que llamen a los teléfonos de Canal 12. Ahí está bonita la planta, que ¿cómo la deben de cuidar para mantenerla así? La plantita necesita sol indirecto. Solamente el sol de la mañana y lo puede tener dentro de la casa o cerca de la ventana para que le entre un poco de aire y un poco de luz solar. Agua una vez por semana, como ven en una macetera de barro, entonces ya va a mantener la humedad. El exceso de agua va a hacer que la planta se pudra.
Bueno, esos son uno de los cuidados que debe tomar el ganador de esta rifa, que ya lo tenemos, es Luis Alberto Ramírez Tello, del barrio 25 de Febrero, así que debe tomar en cuenta pues esas recomendaciones que se le está dando para que pues mantenga esa plantita así viva, bien bonita, a como puede la trae. En este caso también es importante los abonos, que se debe hacer para que también esa planta pues esté fuerte. Sí, hay que estar echándole su abono, depende del tipo de planta, ¿verdad? El más común que se utilizan en las plantas es uno que recomendamos, se llama triple 15. Entonces el triple 15 hace que la planta se ponga verde, tire sus flores y se mantenga bien viva. Digamos en este caso también, ¿cuáles son los tipos de flores que más la población busca? Digamos, lo más común es lo que más les puede llamar la atención. En tipo de flores tenemos variedades, ¿verdad? Hay mañanita, como 10 de la mañana, como le llamen. También tenemos unas que se llaman juanita, petunia, begonia. Son los más comunes, son las que utilizan para los jardines, que es lo que más piden. O la flor de avispa. Bueno, y para alguien que esté interesado en comprarse una así de diferentes flores, ¿dónde lo pueden localizar? ¿Tiene algún número de teléfono? Sí, nos puede encontrar en las redes sociales como Vivero Express. Vivero Express porque nosotros hacemos las entregas aquí en Managua, venimos desde Masaya, se las llevamos hasta la puerta de su casa con un costo mínimo de envío de 30 Córdoba. En WhatsApp nos puede encontrar al número 5502-4593. Bueno, muchísimas gracias por este importante tema y pues vamos a recordarle ya para irnos a la pausa quién es el ganador, Luis Alberto Ramírez Tello del barrio 25 de Febrero, pues que se lleva esta preciosa planta. Nosotros así nos vamos a ir nuevamente a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12@canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter @Canal12Nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.